Bienvenidos a Weapons Plays, ¿cómo están? Soy Edge. Y claro que sí, aquí rapeamos. Este buen, qué buen beatbox. Ah, vamos a jugar Metroid. Hola, Mowgli. Está bien alto de volumen. Ok. Vamos a darle. Qué buen pedo. Mi agua. Canta el ruiseñor. ¡Qué deliciosa agua! Muerte a toda la vida que existe en este planeta. ¡Todo! ¡Todo! ¡Mueran! ¡Mueran todos! ¿Qué tal si Samus es una maníaca que le encanta matar criaturas y por eso hace esto? ¡Que mueran! ¡Muere! ¡Viva! Ya llegué. ¡Ándale! Todo lo que toco perece. Y llega alguien atrás de Samus.
Ah, no te agüites, amo. Si le toca el hombro y... ¡Ah! Prr, le dispara. ¿Se puso más creepy la música? Sí, ¿verdad? Me suena la de referencia a Mowgli, pero no estoy seguro a cuál te refieres. ¡Toma! Como dice el Mowgli. ¡Toma! Toma chocolate. Paga lo que debes. ¿Qué es esto? Misiles. Sí, como que cambió la ambientación, ¿no? Aquí puedo saltar. No necesitaba saltar. Hola, murciélaguito. Eres amigo, ¿verdad? ¡Muera, muera, 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 muera! Fregados. Más Metroids. Me faltan 5 Metroids. Uy, este también pide uno solamente. Así vamos a andar de uno por uno. Ahora me faltan poquitos. Mira, qué negocio. Es con más énfasis en... ¡Toma! ¡Toma! Sorry, solo en Mowgli Entertainment pueden hacer eso. ¡Toma! Me lo grabas y me lo mandas y lo pongo de audio en mi stream. Esa música tétrica. Au, ¿por qué me da con eso? Ah, creo que aquí no voy a poder hacer nada. Tengo que llegar del otro lado. Estúpida hormiga. Estúpida hormiga. Trix es solo para chavos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡No! ¡Che, araña! ¡Pata! ¡Ay! ¡Pata con araña! Estoy seguro que se escucha más creepy el ambiente. Tengo que regresar esta cosa al otro lado. Ya. Eso. Ah, malditos hormigas enfadosas. Pa,
Ya me quiero ir de aquí. Muy bien. Aquí ya había estado. What? Estoy viendo el mapa. Y por alguna razón me regresé. Achis, achis, los mariachis. Sí, me estoy regresando. Qué raro. Bueno. Ya que avancé tanto, voy a tener que dar toda la vuelta. Sonando otra vez un Metroid aquí. Hay un Metroid aquí. Oh, historia. ¡Ay! ¿Qué es eso? Nuevo amigo. ¡Ah! ¡Ay, cálmate! No esperaba eso. Podré hacerle daño con otra arma. Voy a intentarlo. Sí, parece que le estoy pegando al pecho. Está brillando. Tal vez si le estoy haciendo daño ahí. Ah, me tiró un golpe. Seguir usando el hielo. Ah. Ah. ¿Dónde le tronó? Siento como que puedo hacer algo, pero no sé qué. No, eso no. Dale. Ah, miren, ahí podía hacerle. Uy. Ya, yeah, misilazo. Ándale. Eso te dolió. Misilazo. Se volvió a cubrir. Ay. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, oh! ¡Ah! Ok, cuando haga eso debo pasarme detrás de él. Aquí nada más que esquivar. ¡Ay! Me voy a morir. Y he muerto. Tráname, ads, tráname. ¿Qué? ¿Qué? Me fue bien. Okay.
ahora sabemos a qué nos enfrentamos, así que vamos preparados desde aquí. Aquí vamos. ¿Quién llegó? ¿Quieres una taza de café? O algo así. Que no, ¿por qué no? Ni que estuviera tan feo. Ay. Uy. Uy, colazo. Au. Ah, tira dos golpes. Echa la música como de terror. Ah, las piedras me dan vida. Es un buen momento entonces para conseguir un poquito de vida. Oh, permiso. Ándale. Oh, oh. Vida, 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 dame vida. Ahí está, vida. Ah. Toma. Ay, no le di. Ay, perro. Oh, oh, por atrás, 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 rápido. Ándale. Ay, es cuando. Ok. Tomaré en cuenta. Toma. Ya se le reconstruyó otra vez. Debería cambiar de arma en este ratito. Bueno, ya. Ah. Ándale. Ah, toma. Ay, ay, es cuando. Ay, pavo. Ay, no la tiene. No importa. Todavía misilazos. Ya cambiaste de colorcito. Ay, me gasté ya todos los supermisiles. Que le hice daño, le hice daño. Oh, oh. Ay, está cayendo todavía piedras. Vida, dame vida. Ah, vida, dame vida. Ok, un poquito más. Y fue todo. Ahí atrás, 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 rápido, rápido, rápido. Ah. Ah, casi. No sé si es mi internet o se está trabando mucho. Pues no. A menos que alguien más estuviera viendo. Ojalá que no se esté trabando. Está buena la pelea, está buena. Está divertida. Yo creo que eso es algo que me ha gustado mucho de este Metroid. Que no está fácil.
Estoy solito. No, estoy yo, Mowgli. ¿Por qué dices eso? Ok, esta es la buena. Ya le agarré el rollo. ¿Quién entró a mi casa? ¿Por qué no... no tocaste la puerta primero? Me imagino atrás de... de donde salía, que hay una computadora y estaba acá viendo internet, obvio. ¡Ándale! ¡En el ombliguito! ¡Ay, yeah! ¡Cosquillita! ¡Qué perro se ve eso, la verdad! En el 3D ya se va a ver bien chido eso. Bien, estoy agarrando muchos misiles. Perfecto, excelente. Excelente. Simplemente excelente. ¿Qué te dolió, papi? ¿Te dolió? ¡Ay! No me importa, no me importa. Yo te mato primero. Te salvaste, mijo. No, ¿cómo no le di? ¡Qué mentira! ¡Ándale! Ya. Yeah. Uf. ¿Ya qué es? Ah, bueno, rompamos el hielo. Bésame. ¿Cuántos metros te faltaban? Con este ya me faltan 4. Muy, muy bien. Me voy a regresar por aquí. ¡Hey, Kino! Gracias por el... el raid. Bienvenidos todos, la Kino Banda. ¡No manches! Se perdieron. Acabo de pelear con un Metroid y estuvo bien intenso. Y van llegando todos. Alex. Ay, no sé cómo leer tu nombre. Gracias por el follow. Hola Ángel, pan de piña, bienvenidos, bienvenidos todos, acomódense. El Mowgli ahorita va a darles una bebida y un refrigerio. Patrocinado por Mowgli's Entertainment. Ay, me quemé. Tengo que regresarme al otro lado. Voy a tener un gancho. El Mowgli. Casago, gracias por el follow. Estoy disparando como loco por estar leyendo. Hola Suki. Sácame del sótano primero. Pero si ahí es donde tienen los refrigerios. Mowgli, cuéntales, diles que estuvo bien chida la pelea de hace rato. Para que no digan que estoy echando mentiras. Hola, Suki. La sirvienta Mowgli. Me imaginé a Mowgli vestida así con ese traje de sirvienta japonesa de las lolitas. Ah, no era por aquí. ¿Por dónde me subí? Malditos insectos. A ver. Me escuché muy Vegeta. Gasado es una vieja...
escuela con nosotros, aunque él es un poquito más grande, ¿a poco? Me fascina todo lo que sabe Metroid, ¿cuál te falta por jugar? Bueno, este nunca lo había jugado, que es el 2. Cuando pase este, voy a jugar al Super Metroid, que es el de Super Nintendo. Ese ya lo he jugado. El Metroid, de ahí sigue el Metroid Fusion, que también ya lo jugué, pero lo voy a volver a jugar. Esta es la primera vez que juego. Pero sí, estoy aventándome toda la saga antes de que salga el Dread para jugarlo así al 100 con la historia fresca. Y pues bienvenido, Hasago. ¿Cómo se pronuncia? ¿Yasago? ¿Hasago? Uno o dos. Yo quiero un Boeing y un taco. Y pues sí, yo también soy de la vieja escuela. Me gusta jugar mucho juegos retro aquí en este stream. No sé si lo parezco, pero tengo 36 años, así que sí. Sí, ya estoy. Ya tengo mucho kilometraje. Au. Ah, maldito sea. Cómo me están haciendo daño. De hecho, me estoy muriendo, tengo que ir con cuidado. Ahorita de este juego ya siento que estoy en las últimas. Ya creo que ya lo voy a pasar. Porque me faltan 4 Metroid por cazar. Y ahorita maté a un Metroid que está muy evolucionado. Estuvo buena esa pelea. Me gustó mucho. Hubo una pequeña secuencia ahí que se vio muy chida. Yasago, ok. Mi primera consola fue la Coleco, que aún conservo completita de todos los manuales y sus dos controles y antiguos algunos cartuchos. No, yo no tengo del Nintendo para atrás, solamente porque tengo hermanos mayores y ellos se deshicieron de ellos. Pero sí la tuvimos. Bueno, tuvimos el Atari, el que era 2800, creo. Pero ahí tengo el NES, el NES, y varios juegos, de hecho, también los tengo. Yo a partir de ahí fue cuando yo tomé el control y empecé a guardar los juegos y las consolas y los cartuchos. Ojalá pudiera haber guardado más cosas y en un mejor estado, porque muchos de los juegos que tengo, pues nomás son los puros cartuchos, no tengo así las cajas originales, ni las instrucciones, ni cosas. 2600, sí. Me pasé por 200. Ah, qué enfado esos bichos. Au. Y pues esa consola fue más que lo usaban mis hermanos que yo. Yo sí estaba muy peque para entonces. En el Nintendo fue donde ya me empecé a adentrar más. Pero sí que eres de la vieja escuela. Está chido que alguien como tú ande viendo streams. Casi todos los que ven streams son más jóvenes. Uy. No tienen nada de mal que sean más jóvenes. No sé si ir por acá o por la izquierda. Ay. Quiero ver el mapa. Es por la izquierda. Uh,
Pero sí, muy, bienvenido. Ojalá te agrade este stream. Muchas gracias a Kino por hacer el raid. Kino y yo somos buenos amigos. Nos conocimos hace como 6-7 años más o menos. Y ahí nos apoyamos mutuamente cada que podemos. La verdad es que Kino me ha apoyado más. Bueno, al principio yo lo ayudé y ahora él me está ayudando a mí. Porque él creció mucho más rápido que yo como streamer. Y está muy chido. Me da mucho gusto por él. Pero a la vez como que creamos cada quien una comunidad y se medio mezcló ahí la comunidad. De Kino, mía, de Mowgli. Te comento, yo soy fan de Metroid, Dragon Quest, Chrono Trigger, Final Fantasy, Street Fighter, Mortal Kombat, Mario Bros, Sonic y demás juegos que son retro con algunos remake para el parecer mal hecho. Pero al parecer... Ay, no entendí lo último. Algunos remake y quién sabe qué. Kino, mis respetos, es regio como yo y los regios hacen buenos streams. Ahora tú me ayudarás a mí. Sí, yo ahorita vivo acá, igual en Nuevo León, pero yo soy de Sinaloa. Entonces a ver si si lleno ese perfil regio. Mi esposa sí es regia, eso sí. ¡Ay! 100%. Y a veces se asoma aquí mi esposa al stream. Pero tengo que... más de 8 años viviendo aquí. Se me pasó algo acá a la izquierda. A ver, demuestro de fierro pariente. Mejor saco la cuerna de chivo que tengo aquí. No, no es cierto. De los juegos que mencionaste, Metroid, super fan, Chrono Trigger. Fíjate que me gusta, pero... no me odies, nunca he pasado por completo el de Super Nintendo. Bueno, el original, ¿no? ¡Ah! No lo he pasado por menso nomás. No me he dedicado a pasarlo. El Mortal Kombat sí me gusta. No he jugado los nuevos. Me quedé con los viejitos. Final Fantasy, mi favorito es el... no me acuerdo si el 2 o el 3. El primero que salió en Super Nintendo. Ese lo jugué mucho. Y creo que tampoco lo pasé. Pero sí me gustan en general los Final Fantasy. Street Fighter sí me gusta. Nomás que no he jugado a los nuevos. Me quedé también con el Street Fighter 2. Mortal Kombat lo mismo. Ah, ya había dicho. Por los Marios, pues eso sí. Creo que he jugado casi todos los que han salido hasta la fecha. Sonic, pues me gustan los clásicos, el 1, el 2, el 3 nunca lo jugué. Pero también jugué el Adventures 2, el que jugaba, donde sale el Shadow. Y pues demás juegos retro, yo soy muy fan del Zelda, mi Zelda favorito es el Link to the Past. Entonces, ojalá te gusten los Zeldas también. Los Mega Man me gustan un chorro a mí. Casi no he streameado Mega Man a pesar de lo que me gusta. Oh, qué bien, yo viví 5 años en San Diego, California, una comunidad cerca de la Fuerza Naval de allá. Y la verdad, Monterrey y México es único. Zelda de mis favoritos. Ah, muy bien, excelente. Como no lo pusiste en la lista, creí que no te gustaba. ¿Te gusta el Smash? ¿Juegas Smash? ¡Ay! Acá también jugamos Smash. Mowgli es el Mowgli es el experto en el Smash. El soundtrack de Mega Man, genial, igual el juego. Claro que sí, muy bien. Excelentes gustos. ¿Sí grabé? No me acuerdo. Voy a grabar, por si acaso.
En San Diego. Según yo, en San Diego ahorita están viviendo unos. Unos primos, tíos míos. Tíos y primos míos. Pero. No me acuerdo si se regresaron a Tijuana. Porque ellos vivían en Tijuana. Y se fueron a vivir en San Diego por problemas así con. Con personas que los amenazaban y cosas así. Entonces huyeron de Tijuana a vivir a San Diego. Ellos no hacen nada malo, pero. Pero les iba bien en su negocio. Y cuando un negocio le va bien, a los malos negocios les interesa. Entonces hubieron ahí cositas que no les gustó y pues se escaparon. Pero ya no sé si se regresaron, por eso digo, no sé si en San Diego. Pero yo fui a San Diego con ellos alguna vez y está muy chido, me gustó mucho San Diego. Me hubiera gustado conocerlo más. Nomás estuve ahí. Nomás pasé por la ciudad, vamos a decir. Pero casi no visité ningún sitio. Creo que fuimos a Boba Gump. Y un primo se compró un sándwich de atún. O de camarón, no me acuerdo. No, de camarón, de cangrejo, algo así. Pero se veía muy padre la ciudad, muy bonito. Ah. ¿Cómo llego ahí sin que me pegue ese estúpido? Okay. Ponemos cámara lenta. Rompemos. Vámonos. Okay. Pero pasa esas cosas malas, sí, ya sé. Sí me gusta el Smash, pero no soy tan fan. Eso se lo dejo a mis hijos pequeños. Ah, muy bien. ¿Qué onda, Rodolfo? ¿Te quedaste dormido? Ay. Aquí andamos platicando con un veterano de los videojuegos que nos mandó aquí, ¿no? Con un raid. Yasago. El día de hoy conozco todo Baja California, Norte y Sur, y San Diego es una ciudad moderna y contemporánea a la vez, pero la verdad, México para mí es todo. A mí también me gusta mucho México, a pesar de todo lo que dicen de. O sea, mucha gente se quiere ir a Estados Unidos a vivir y cosas así, pero a mí nunca he tenido esa pasión por irme a vivir a Estados Unidos. Todos dicen que el sueño americano y quién sabe qué. Yo digo así como, pues sí, México está chido. Yo sé que podría estar mucho mejor, pero la comida es muy rica. Y el clima es bueno, la gente es bonita. No sé, hay muchas cosas rescatables de México, no todo es horrible como a veces lo pintan. Sí, la comida es lo mejor. Lo come un gordo, como ya dije. Arriba Baja California. Sí, Rodolfo es de Baja California. Sí, pues norte, ¿no? El otro día me dijiste que vivías bien cerca de la frontera. Nomás que no me acuerdo en qué municipio vives. Perdóname, Rodolfo. Okay. No, bueno. Quería regresarme a ver algo, pero ya la regué. Ah, bueno. Ya me tumbaron. Ya me puedo regresar. Es que aquí hay un objeto. Bueno, es que ustedes no pueden ver el mapa. Bueno, están esos misiles. ¿Dónde está sonando? ¡Ay, qué enfadosos animales!
No. ¿Cómo fregado se llega ahí? Creo que no se puede hasta que rompa esos ventiladores. Pero no sé cómo hacer eso todavía. Ok, vámonos para la izquierda ahora sí. Canjeaste el rock Solid Dance. Ay, qué vergüenza, ya sabes, la primera vez que viene. Ah, sí, Mexicali. Bueno, vamos a bailar Rock Solid Dance entonces. ¿Qué tengo que quitar el volumen del juego para que se escuche bien? Ya basta. Ay, siempre me marea eso. El mover la cabeza sí me marea. Lamento que hayas tenido que ver eso, ya sago. Este baile es mi favorito, no como para pagar a mi ya. Es parte de las recompensas de la web paletas. A estos chavos les gusta verme hacer el ridículo. Y de vez en cuando los complazco. ¡Ah! Si me llegan al precio, los complazco. Los complazco. Pero de veras que ya estoy viejo. Sentí que me mareé cuando hice eso. A ver, necesito ir en cámara lenta aquí. ¿Pero a dónde? Porque yendo para arriba, nomás me caí. A ver. Ok, aquí está sólido. Y allá arriba también. Ok. No te vayas por eso. Pues 8 años aquí, ya es algo, quiere decir que te gustó aquí. Pues es que aquí ya tenemos casita y toda la cosa. Como te digo, estoy casado, tengo 2 hijos. Ya tenemos toda una vida aquí. Me gusta mucho Sinaloa. La comida de allá es muy buena también. Pero aquí está muy bien también para vivir. Menos el mic, no se complace con nada. ¡Ay! Ok, creo que ya pasó el peligro. Hay un ítem aquí. ¡Ah, fregados! ¿Dónde está el ítem? Eso me pasó por no usar el radar. ¿Y onda que me están regalando la energía ahí en la salida? No lo aprovecho. ¿Dónde está el ítem? Por supuesto que va a estar.
Yo también tengo dos hijos, pero vivo en unión libre. Ah, oh, está bien. Cada quien... ¡Ay! Cada quien puede estar casado en unión libre, como... es cosa... Ahí eso ya es cosa de la pareja. Casi siempre es cosa de la mujer, pero yo no dije eso. Juliana, no creo lo que dejar. 11 años de unión libre, tan feliz como el primer día, la verdad. ¿Sí? Qué bueno que todavía hay amor en su relación. Muchas parejas no aguantan tanto tiempo. Yo también soy muy feliz con Juliana, la verdad. Con mi esposa. Es que se llama Juliana. Por eso Mowgli gritó Juliana. La verdad sí es para felicitarte que ya tengas 11 años casado y que todo siga muy bien. Pocas parejas logran eso en estos tiempos, la verdad. Sí se me hace un poco triste. Más cuando hay niños. De hecho se me hace que cuando hay niños es más difícil que las parejas truenen. Porque uno piensa mucho en ellos. Entonces es más difícil tomar esa decisión porque ya no nomás es una decisión de dos, es decisión por ellos también. Por lo menos es lo que a veces a mí se me pasa por la cabeza, así como si me peleo con mi esposa por X o Y razón, por los niños la pensaría más de dos veces de separarnos. Uy. Ahora, no estoy diciendo que de a fuerzas los que tienen niños son los que no se separan. Claro que hay parejas que no tienen hijos y también funcionan. Hay parejas que incluso no pueden tener y pues así viven toda la vida sin hijos y son felices. De nuevo, ya es decisión de la misma pareja el tener hijos o no. Para mí se me hace muy gacho que una pareja tenga hijos y se tengan que separar por X o Y razón. Se me hace feo por los hijos. Lo dice alguien que le pasó eso. O sea, como hijo, vaya. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 14, 15 años. Y pues sí me caló, machín. Entonces eso me hace todavía pensarla más, así como hacerle eso a mis hijos. Está muy gacho. Sí, lo sufrí mucho. Vamos a terapiarnos. Me voy a desahogar. No es cierto. Estoy bien. ¿Qué onda, Daniel? Más porque me acepta con mis hobbies y mis defectos, virtudes y sin vicios. Casado, no, unión libre. Sí. Oli, llegué, escuché que las parejas truenan, ¿qué se traen? No, estoy platicando con un nuevo follower que viene acá de Conquino Fox. Se llama Yasago, o bueno, así se hace llamar. Y estamos, pues, los dos somos medio veteranos. Creo que él es más veterano que yo. Porque él todavía tiene un coleco que es mucho más viejito que el Nintendo.
Y pues los dos te estamos platicando. Estamos echando aquí la platicada ya de... de viejitos. Menos el tuyo no se fue por seguir. ¿Qué está pasando, rompiendo? ¿No se escuchó el bot? Nombre en redes es Segurimán. Esta es mi otra cuenta. Oh, ya. Se durmió la bot. Ya rompió con el chat de esa bot. Ay, sí, pues ahí. Una disculpa con ese bot que se queda dormido. A ver qué rayos tengo que hacer aquí. Por el otro lado. Ok. Entonces me voy. Hay otro camino por aquí abajo. Ah, ¿cuántos caminos? No me decido por dónde irme. Hay uno allá arriba, hay otro aquí abajo. Voy a checar aquí abajo nomás para ver si no se me pasó algo bonito. No es como que quiera hacer el 100%, pero... si tengo un ítem a la mano y se me pasa, pues... ¿qué caso tiene dejarlo? Ay, odio esos ventiladores. Ay. No, 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 aléjate. Esos cangrejos son muy enfados. Ok, aquí tengo que usar el gancho. Qué raro se escucha la música. Si se le puede llamar música. Cuadro, cuadro, cuadro. No, no. No aprende este. Ay, eran dos. Y aparte es un misil. Gancho para atrás. Desde el otro lado. What? Ah, okay. Ya terminaste el Metroid de Nintendo. Sí, fue el primero que hice cuando empecé este... ¿cómo se dice? Pues esto de andar pasando los Metroids. Fue todo un viaje ese Metroid. Qué cosa más difícil. Porque dices que vas a jugar el de Super Nintendo. Sí, cuando acabe este voy a jugar el Super Nintendo. El Super Nintendo no me debería dar tantos problemas como este y el de Nintendo, porque ya lo he jugado muchas veces más. Pero este que estoy jugando es la primera vez que lo juego. Y el de Nintendo ya lo había jugado, pero nunca lo había pasado. Entonces andaba bien perdido porque es todo un laberinto ese juego si no lo conoces. Pero sí lo pasé. Pues no dije maratón porque no los estoy jugando corriditos. O sea, de un día y otro día y otro día. Pero... pues sí me puse en plan de pasarlos todos. Sí, serio. Oh, ¿qué es esto? ¡Ay, el robot! Ah, ¿robotitos? No, sí es el robot grande. Sí, hola.
Imagínense, parece el que va a salir en el... En el Dread. ¿Cómo se llama? ¿Drop? ¿Sí es Dread? Dread. Dije Dread, pero es Dread. Tienes que pegarme aquí y aquí. ¿Entendiste? Ok, peleamos. ¡Ay, ay! Ok. ¡Ah! ¡Ah! Pues espérate, pues no sé qué vas a hacer. Oh. ¡Ya cálmate! Ándale. Ok, ahora. ¡Ah! ¿Qué? ¡Espérate! ¡Qué padre! Parece el lavado de auto. ¡Qué fría me puso! Este juego sí tiene mucho... prueba y error. A veces. Hay uno que me veo muy oscuro. Voy a subirme un poquito el brillo a mi cámara porque... me veo muy oscuro. Eso, mátalo a abrazos. Mátala con una sobredosis de dulzura. Este juego tiene unas secuencias muy marcadas. A mí me está llamando la atención de cómo ese robot se parece al que te va a estar persiguiendo en el Dread. Tiene un diseño muy similar. Nomás que bien gigante. Ya aprendí. Ay. Aguanto. A ver, ¿aquí qué onda? Entonces... es hasta que esté el caminito, ¿no? Y ahora le pongo una bombita. ¡Ándale! ¿Cómo ve el cortocircuito? ¡Ay! ¿Ahora qué vas a hacer? Ay, 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 dos cosas a la vez. Nada. ¿Y ahora? ¿Me quieres chupar? Pues no me chupa nada. ¿Debería poner una bomba? Ah, bueno, ya. Aquí viene otra vez. ¡Ay! Ahora son tres. Me acabó la magia. Se me acabó la energía para disparar con metralleta. Ahorita le tiro unos misilazos. Que debo. Super misiles. Esa es la del una de los robots de la patrulla roja. Ah, sí. Pero los robots de las patrullas rojas estaban panzando. Me acuerdo. Ay. Ah. Uy. Ah, ¿cómo aguantas? Le estoy tirando supermisiles y le está valiendo. Ahí está. Ahora el de la izquierda.
Vamos a esperarnos. ¿Qué? Ah, no se vale. ¿No se quedó quieto? Creía que se iba a quedar quieto cuando estuviera el caminito puesto. Parece que tengo que meterme así a la brava sin esperarme. Chale, ya me estoy quedando sin misiles. De vida estoy bien. Ah, bien. Ah, ya no estoy tan bien de vida. Fregas. Qué desperdicio. Voy a poner una bombita, a ver si se la come. No, no se la come. Uy. No, creí que se iba a comer el misil. Au. Eso, ven, ven. Ándale, mira, nomás le faltaba un misilazo. Ok. Y ahora... ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¿Qué es esto, Resident Evil? Me rifé. Esto se va a ver muy chido en el 3DS, insisto. Le dieron este tipo de perspectiva para que se resaltara mucho el 3D. Ay. Estaba jugando a la general porque tiene los vasitos, el vasito. ¿Y cuándo te vuelves a asomar? ¿O ya no te vas a asomar? El pokelo. ¡Ay! Me olvidé que es en medio primero. ¡Ay! También me pega en el suelo, no me había dado cuenta. Ah, caray. Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Está haciendo lo mismo? ¿Solamente está haciendo lo mismo? ¿En qué momento le pego? Ah, sí absorbe los misiles. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mató! ¡No manches! Sí estaba absorbiendo los misiles, pero no le hacían nada. O parecía que no les hacía nada. Chale. Me pegó un mordiscón. Bueno, quiero pensar que no me voy a tardar tanto en llegar a esa fase otra vez. Hola, guapo. Chica bonita, ¿quieres ser mi novia? Ay, ya empezamos mal. Y peor. Ay, qué idiota soy. Está barajeando.
No manches, me quedé con mi poquito de vida. Eso. Estoy a 50 de morirme. O sea que si me vuelvo a pegar ya morí. ¡Soy héroe! Bueno, lo primero lo pasas de bola. Ay, lamento decepcionarte, ya sabes. Empecé muy mal. Empecé muy mal. Me quedé con las fases que seguían después de las primeras y ya no me acordaba qué es lo primero que hacía. Que era poner esa cosa en el medio y luego los dos. ¡Hey, Menox! Gracias por suscribirte. ¿Por qué no salió? Ah, sí salió. Pero no se hizo fanfarria. ¡Ay, ahí viene la baraja! El lavado de carro. Y lavamos el carro así. Y luego lo secamos. Ahí está. Okay. Okay, mucho mejor. Este intento que el anterior. Esto quiero saber si sirve de algo. Nomás se lo está tragando, pero no veo que le pase nada. Si lo aviento un poquito más arriba, no pasa nada. Voy a asumir que así no es. Por cierto, están a poner los supermisiles. Ahí está. Es que a veces brinco y no doy vueltas, entonces. ¡Es en serio! Fregados. Si no estoy dando vueltitas, no puedo hacer el doble brinco. Ups. En el stream no. Sí, debería salir algo cuando te suscribes. Uy. Qué raro que no haya salido. No te vuelvas a ir. Ay, sí se fue, no manches. Los bits salen. Los bits salen, sí salen. Gracias, Menox. En GeoHats el streamer. ¿Qué? No, espérate. Todavía me duele la garganta por el de ayer. Ahorita necesito la concentración. Ay. En concentrancia. ¿Qué es eso? No lo quieres saber. Ya, vente, asómate. Ahí se me acabaron. Ahí está. Okay. Vamos. Ok. Esta fase es la que todavía no sé qué hacer. De momento vamos a intentar que no me peguen esas cosas. Ah. Me pegan inmediatamente.
bien sin hacerle nada a los misiles, ¿no? Si los misiles no le hacen nada menos las bombitas. ¿Se me está pasando algo? Ay. Me alcanza a pegar. ¿Por dónde pasa? Y por abajo. De hecho ya lo bajé menos. Y Carlos también. Igual deberíamos jugar los tres. No sé si alguien más se quiere apuntar. Ah. Por abajo. Ok. No manches. ¿Cómo te ataco? No veo ninguna sola manera de atacar. Bolita y suelta bombas en el piso para que las absorbas. Solo aquí te voy a ayudar, como ves. Ok, ok, gracias. Pero la aquí, ah, esas sí las absorbe. Que la frega. Y sí lo medio intenté una vez, pero veía que no explotaban antes de que las absorbiera. Ok, gracias por la ayuda, ya sago. Normalmente no me gusta que me ayuden, pero sí estaba muy de que no entendía qué rayos. Así que agradezco la ayuda. Que si no aquí vamos a estar un buen rato. Ándale. ¿Te vas a acercar? Ok. Ay, ¿qué vas a hacer? Ok, ya entendí. No me dejó. Bueno, no. Más bien no. No lo hice a tiempo. Un chorro eso. Me voy a morir si me vuelve a pegar. Me dejó casi sin nada de vida después de eso. Ya casi lo voy a matar, no odiaría que me matara el primero. Ahí está. Ok, con mucho cuidado. Vamos a esperar a que electrocute y luego me aviento. ¡Ay! No me animo a volverlo a hacer. Ahí está, vamos. ¿Qué? ¿Qué fue esa mentira? ¿Qué fue eso? No manches, si le pegué, ustedes vieron. Fregado, me va a matar. Me va a matar. Uno que me toque. Algo que me toque me mate. Fregado.
es que esa la... Ah, y el último explota. ¡No! ¡No manches! ¡Ah! ¡Qué jefe tan difícil! Pues sí está fácil, pero... Más bien es tedioso, no es difícil, es tedioso porque tienes que estar esperando a que se asome una y otra vez. Eres muy malo, me voy al stream, cállate. Me alcanzó al final esa maldita cosa que me absorbió. Chale. Eso me refiero con que es tedioso, tienes que esperar mucho, muchas cosas. Tienes que esperar este caminito, tienes que esperar a que asome la cabecita, tienes que esperar a que ponga el lugar donde pones la bomba. Tienes que esperar a que se acaben de caer estas cosas. Lo bueno es que esto te da vida de perdido. A ver. Por lo menos ya sé que puedo hacer esto. Tal vez eso lo hace más rápido. Si es que no me vuelve a absorber. Ay, son los misiles chicos. Fregados. ¡Ah, espérate! Ok, ya puse los misiles. Los super misiles. Casi no le hace nada de eso. No me extraña, son unas bombitas. O sea, ahorita de vida la tengo llena. Uy, casi me agarro. Ahí está. Okay. Paso de uno al otro lado. Ya, perdí el tiempo por haber hecho eso. Es que
que me absorba es muy peligroso, me quita demasiada vida. Si me pegan estos lásers o me pegan los brazos, no me hace tanto daño como cuando me absorbe. Cuando me absorbe creo que me quita más de la mitad de vida. Así que es como... no me puede absorber dos veces. Dos veces me absorbe y me mata, literal. Oh. Eso tampoco me quitó mucho. ¡Otra vez! Ay, esa vez sí estaba prendido, no manches. Hasta volvió a hacer el ataque eléctrico. Les digo, no está difícil, está tedioso. Tengo que esperar que acabe de hacer todas estas cochinadas. Y luego tiene que absorber un chorro de bombitas para que se acerque. ¡Ay, no es cierto! ¡Fregados! Le aplasté el brinco en el aire y no brincó. El problema es que me vuelvo a absorber. Ok. A ver si ya lo mato. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Fregado! Tiene que estar alineado con los que están prendidos. ¡Ah, qué idiota soy! Ya entendí que estoy haciendo mal. Que tienen que alinear las líneas azules hasta el centro. Y estoy metiendo la bombita en donde no están todas alineadas. ¡Ah! Con razón. Se me hacía raro que no funcionara. Yo nomás me estaba enfocando en poner la bombita en los puntos rosas y ya. No me importaba en qué parte lo pusiera. Pero ya vi que es muy importante esa parte. Ahora sí, ya sé. ¡Agárrate! ¡Ay, no manches! Me tardé mucho. Ahí está. El otro ya no alcanza ni de chiste. ¿Qué están diciendo? No te creo, deja que te absorba para comprobar. Así pasa la primera vez. Sí, no lo vi, me tardé mucho en notar esa cosa. ¡Ay, no! Sentí miedo. Sentí miedo. No me alcancé a hacer bolita. Y no lo quise intentar ya porque sentí que me iba a absorber. Y si me vuelve a absorber, estoy muerto. Ahorita si me pega cualquier cosa no me pasa nada. Pero si me absorbe, sí me muerdo. Fácil. Sé que en la pantalla no se ve mi sangre, pero tengo poquito.
No tengo lo suficiente para aguantar que me vuelva a absorber. Ok. Para esperar a que se alineen. ¡Ay, ahí está! ¡No! ¡No! Se pasaron de lanza, de aquí queda la vuelta. En el que sigue. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué mala suerte! Eso sí fue mala suerte, la neta. Desde que se asomó el robot ya estaban bien desfasados esos, las líneas esas. A la otra, si van a quedar hasta arriba, voy a... ¡Ah! ¡No! Voy a brincar y me voy a quedar arriba para que no me tarde tanto en subir. Me arriesgo, me la juego. Me vale. Ay, no fue suficiente. No valió la pena jugármela. Ya estoy harto de ti. Ya muérete. ¿Cuándo se tiene? Ok. Ok, en el que sigue ya queda. ¡Pon la bolita! ¡Ahí está! ¡Ah! Y la había puesto mal. Sigues ahí, cállate. Era tan obvio. Déjame en paz. Haciendo badass sin voltear a ver. Super bombas. O power bomb, madre. Oye, ¿ya fuiste a comer tortas de la Purísima? No he ido. Las que he probado son las de... ¿Cómo se llaman? Es que hay unas aquí cerca. Bernal, creo que se llaman. Pues, cacarate. Gracias por los GGs. ¿Cómo no le va a dar? ¿Cómo no le da sin ver? Está enorme esa cosa. Parece que este es el último ítem. Por lo menos ya el inventario se ve lleno. No parece que vaya a haber algo más. Entrenamos. ¡Cat! Lo desintegra. Debo decir que se ven más impresionantes las Power Bombs del Super Nintendo. Siempre se me hacía chido el efecto de... Cuando juego al de Super Nintendo voy a mostrar lo que quise decir con ese sonido. Y los que han jugado saben a qué me refiero. ¡Ay! ¡Órale, perros! ¡Ay! ¿Y allá arriba qué onda? Au. A ver si... con el gancho. ¿No? Que la frega. ¡No! Bueno, me voy a recuperar la bomba que gasté. Mañana llegaré tarde, como a las 11 horas, y me lo dan, no vi otra vez cómo era el efecto. No. Era así de... ¿Cuándo vas a llegar temprano para jugar ese día?
Las 11 de Sinaloa son las 12 acá, así que ni de chiste. ¡Ah! ¿Cómo subo allí? ¿Puedo hacerlo? Siento que no puedo. Puedo dar un super brinco, perrón. Pepales, así casi se me pasa. ¿Qué onda, Carlos? Te perdiste la pelea del robot gigante. Va, el viernes. La rompió Samus. ¿Puedo subir aquí o no tengo un ítem que me hace falta? Pueden decirme, los que saben. Porque no quiero perder más el tiempo aquí si no puedo subir todavía. Te falta fe. Pero sigue adelante. Bueno, eso es lo que preguntaba. Para no perder el tiempo, mejor lo sigo. Se van a morir. Esa pared. Debe caer. ¡Ay! No tenía el arma puesta. ¿Cómo odio estos cangrejitos? ¿Ya no te vas a morir? Elevador para arriba. ¿Qué no? El brinco ese después le salen aspas. Sí, pues ya lo tengo. ¿Te refieres al screw attack? ¿A este? Pues no son aspas tal cual, pero. Pero sí lo tiene puesto. Más que has de estar pensando en el de Super Nintendo, ¿no? Es un efecto diferente, pero es el mismo ataque. ¡Ah! ¡Te gano! Uf. Si no lo mataba, me iba a disparar. Me candiló la bomba. La frega. ¿Cómo llego ahí arriba? Ah, oh, ¿qué haces? ¿Cómo rayos tiro el supermisil? Ok, y si hago esto y rápidamente dije, no manches, ay, es en serio.
Nuevo plan. Ah, es que en el otro estaba más chido el efecto, no. Hazlo. Me estarás pagando. Aunque sí me diste bits, pero a todos modos. El... Mi hijo lo está haciendo. Creí que lo iba a pasar hoy este juego, pero ese robot hizo que me atrasara demasiado. Pero está bien, me agrada que el juego esté largo. ¡Ora! Solo me estoy regresando. ¿Para qué me levanto? ¿Esto lo rompe la superbomba? Nope. Hacho, cierra la puerta, hijo, por favor. Gracias. Aquí hay un camino para abajo. Ah, pues es donde están los diamantes esos. Que no puedo romper por alguna razón. Iba a decir los últimos tres, pero me faltan cuatro. ¡Ay! ¡Órale! Ok, podría ir por la izquierda. Pero a la derecha hay otro camino también. Entonces... primero voy por la derecha. Y ahorita voy por la izquierda. Uy, no. Ay, alcanza a pegar. Ese ataque sí está bien chido en este juego, la matralletona. Este. Eso sí, nunca la había visto en ningún metraje. La primera vez que veo un ataque así en los metrajes se ve muy chido. Aquí había. Okay. Fuerte normalito. Más cohetes normalitos. ¡Hombre, Carlos! ¡No me spoilees! Mejor dime cómo me estabas diciendo ahorita. Tú sigue avanzando. No manches, te pasaste de lanza con ese comentario. ¿Sabes por qué se me hace un spoilersote? Porque para mí cuando encuentro el bebé ya se acaba el juego. Pero me acabas de decir así prácticamente que lo voy a encontrar y voy a seguir con él como si fuera una mascota. Y eso es un spoilersote. Te pasaste. Pero pues ya ni modo, ya lo dijiste. Ya que... eso no es el poder que quieres. Llegué a un lugar muy tecnológico.
Ay, ¿cómo hay? Ay, me estoy muriendo. Tengo que tener más cuidado. Denme vida. Au. No, no, no. Ay, me voy a morir. ¿Eso de qué me sirvió? No manches. ¡Ay! ¡Otra vez estás vivo! Estoy en golpe de morirme. Y no tengo energía. ¡Oh, oh! ¡No, manches! ¿Cómo que reviviste? ¡Uy! Me salvé. No me dio suficiente vidas. Se lo mata a Super Bomb. Yes. ¿Ya peleaste con los Omegas? Pues he peleado con... con un Metroid más grandote. No, no sé si esos son los Omegas, pero ya basta. Ya borré el mensaje, así que debió borrar de tu memoria también. No, que... se me están pasando muchas cosas, pero... estoy haciendo adrede porque me estoy muriendo. Estoy buscando energía y creo que arriba hay. Sí, arriba hay. ¿Cómo llego arriba? Por aquí no. Oh, oh. Oh, oh. ¡Ah! Oh, no. ¡Ah! Tengo que regresar. Espera. ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡Uy! ¡Me salvé! Ok. Aplasté al R en vez de... eso es lo que quería hacer. Ok, aquí hay vida. ¡Ay! ¡No! ¡Todavía no! Ahora sí, aquí hay vida. No manches. Pues sí, ya peleé con uno de esos, Carlos. Ok. Ya recuperé vida, así que me regreso. Ay. Muchos caminos aquí, pero parece que no van a ningún lado. Creo que la mejor manera de matar a estos enemigos son, es con el Screw Attack. Okay, aquí abajo donde no he venido. Me paniqué porque ya me estaba muriendo. Parece que no, no hay gran cosa. Oh, oh.
Cúrate. Que la frega. Me choca eso. Que bien godo encontrar un camino secreto y resulta que no tengo acceso a ese camino más que del otro lado. Cangrejo con el escroto. Parece que no. Ay. ¿Cómo hacen daño estas máquinas y respawnean bien rápido? Voy a tener que volver a ir a rellenarme la vida. Párate, escroto ataque. El bot anda dormido por alguna razón. Así que sorry que no se escuchen las voces. Ya se despertó y está diciendo el mensaje de Daniel antes que el del padrote. Samus sin el traje está bien buena. Ufa, el CJ Capu. Ufa. Se escuchó bien natural. Ufa. En un stream una vez, el que jugaba Metroid se fue. Una mujer decía que Samus era hombre y le di disfraz. Bien hecho. Bien hecho, dice mi esposo. Yo me acuerdo cuando era niño, creía que Metroid se referían a Samus. ¡Ay! Se referían a Samus. Y que era así como Metroid, porque suena muy robot Metroid, la palabra Metroid. Entonces creía que se refería así como a un robot. Pero eso fue hace mucho, mucho. No tenía. Cuando simplemente no tenía idea que había un humano dentro del traje. Me atrae, no es el robot que controla. Espero que lo estés diciendo de broma. Arenita enoja. Ah, perdón. ¿Tú quieres que lo diga el bot? Me callo. Ay, se voltean los desgraciados. ¿Arenita es mujer? Arenita es tejana. Yo quiero ir a casa. En la voz de Rodolfo. Inserte voz de Rodolfo aquí. Ay. Ay, hay muchos lugares donde ir aquí. No sé si ir para arriba, no sé si ir para abajo. Voy para abajo de momento, porque ya estoy bajando.
Están bonitos, pero tiene que tenerlos. Déjenme la, lavo los dientes a mi hijo. ¿Está joven? ¿Quieren verlo en vivo? Abre la boquita. Abre la boquita. Sabe rico, ¿sabes? ¿Por qué no haces el feo? Pokémon para lavarse los dientes. Está muy chiquito, Rafa. Vamos a ver qué hay acá a la derecha. Me quedé viendo el láser mientras venía por mí. Miren, puedo ver un metroidcito en el fondo. Que acá parece que está el metro. Te pico los ojos. Ya dejó de sonar la alarma en este. Grandecitos. Au. Ay. Quiero poner los supermisiles. Ah, ok, ya lo puse. Muéstrame ese escote. ¡Uy! Ay, no la tiene. Esa secuencia es mucho. O sea, tírame piedras. Me da cuenta. Vida. Ándale, ándale. Ay. Uy. Ay, vamos.
Ay, ay, era cuando. Ole. Ahí viene la mordida. Ah, no, ni yo. Ay, sí, otro. Ándale, 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 ándale. Ahí. No se detuvo. Toma, 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 toma. Ya se ve muy chido. Se ve tan coqueta la Samus. Ay, qué baboso. ¿Cómo es que no te mueres? Ah. Oh, no, me voy a morir. No, estoy un golpe de morirme. Muérete tú primero. No. ¿Qué pasó? Ay, qué bien, usé el otro poder en vez del que quería. Y me salvó. Me salvó. Tengo pasta de dientes en los dedos, no me había dado cuenta. Por razón las tenía pegajos. Me salvé de puro milagro. Necesito quitarme esta pasta de dientes. Dame un segundo, ya vengo. Sí, me salvó mi propio error, en efecto. Porque yo quise poner el prrp y usé el escudo verde. Y al usar el escudo, cuando me golpeó, pues no me hizo daño y me salvó eso. Está bien locochón. Aquí se ve como si hubiera un camino. Ajá. Tran, truco de magia. Oh, oh. Okay, ¿qué pasó? Se tropezó. Bueno, llego al save. Ok, el save station. Y aquí lo voy a dejar por ahí. Creo que mañana voy a volver a jugar a este, porque quiero pasarlo ya. Me estoy tardando mucho. Y pues si no lo sigo jugando corrido, nunca lo voy a pasar. Entonces, aquí lo voy a dejar por hoy. Muchas gracias a los que vinieron. Gracias por los nuevos follows. Mucho gusto, qué bueno con lo que se quedaron. Gracias por los bits, gracias por las suscripciones. Ya no falta mucho, pues ojalá mañana lo pase entonces. Muchas gracias de nuevo, descansen, buenas noches y nos vemos mañana. Ay, espérame, no estoy preparado. Ahora sí. Nos vemos mañana en el próximo. Thank you.